Bueno, Euskal Herria eskatuta. Egia esateko, azken aitz egitea tokatzen zaizunean, badaukazu arazo bat, eta da, gauza gehienak esan da daudela. Baina nik nere interbentzioa prestatu dut, eta Fidel Castro bezala pixkat luzatu egingo naiz. Baina ez gehiegi. Eta luzatuko naiz uste dudalako ezker independentistak herri honetan badituela gauzak esateko. Eta baduela ardura historiko bat, herri hau askatasunera eramatea. Eta baduelako ardura etiko eta politiko bat, herri honi egia esatea. Eta orain, adituek esaten duten bezala, komunikazio politikorako gauzariko berena telling history egitea da. Historia kontatzea, errelato bat eraikitzea. Eta ni hortik hasiko naiz, errelatotik, hain famatua den errelato horretatik. Hace 40 años aproximadamente ocurrieron cosas extraordinarias en el Estado español, también en Euskal Herria, pero cosas extraordinarias en el Estado español. Orain dala 40 urte, intoxikazio masibo batetarako operazio bat jarri zuten martxan Estado españolean. Bere oligarkiek eta fascismoa sustengatu zuten sektore mediatiko eta ekonomikoek. Hori zen gertatu zena herri honetan. Eta horrela esan genuen. Eta gauzak harrigarria gertatu ziren garaiaretan. Se acostaron fascistas y se levantaron demócratas. Se acostaron fascistas y al día siguiente decían nosotros los demócratas. ¿Os acordáis bien? Y se declaraban demócratas a pesar de sus convicciones. Orain dela 40 urte, frankismoa sustengatzeko eta defendatzeko torturatzen gintuzten Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak demokrata bilakatu ziren. Eta demokratikoki jarraitu zuten gu torturatzen. Baina hori bai, demokraziaren izenean. Frankismoa sustengatu zuten komunikabideek, Bizkaian ezautzen ditugu, Gipuzkoan ere, Euskal Herri osoan ere, frankismoa eta Franco goraipatzen zuten hoiek, derrepetean lekzioak ematen zuten espresio askatasunaren inguruan. Eta garaiaretan, dirua egin zutenek, negozioa egin zutenek, oligarkiek, negurin eta beste toki batzuetan zeudenek, negozioa egiten jarraitu zuten. Eta hori izan zen, hain eredugarria izan zen, transizioa mundu osora eraman zutena, una transacción, no una transición democrática. Aquello fue un baile de disfraces, gatopardismo, todo atado y bien atado. Cambiar algo para que nada cambie. En definitiva, como decíamos entonces, los mismos perros con diferentes collares. Baina garai haietan ere, euskaldunak gauza harrigarriak egin genituen. Hicimos cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Garai haietan, Euskal Herriak ezetz esan zion konstituzio horri. Gero otaneri ere ezetz esan zion bezala. Gauza harrigarriak. Eta orduan frogatu genuen, herri honetan askapen prozesua indartsua zela. Herri honetan askatasunerako bidea indartsua zela. Eta orduan frogatu genuen, heldutasun politiko handia. Porque no nos dejamos engañar. Dijimos que aquella constitución era una constitución que se sustentaba sobre tres pilares. La impunidad de los fascistas, la unidad sagrada de la patria española y la defensa de los intereses de las oligarquías económicas. Eta ez ginen trompatu, eta horregatik etzetz esan genion. Porque ¿qué hay más supremacista que una constitución que dice que la única nación existente es la nación española?
¿Qué hay más supremacista que eso, que negar a nuestro país, a nuestro pueblo, a Cataluña, a Galicia, su identidad nacional, sus derechos nacionales y el derecho a la libertad política? Ellos y ellas son los supremacistas. Nosotros somos rojos y separatistas. Baina konstituzio horrek kaltea egiten digu ere, termino ekonomiko eta sozialetan. Euskal Herria ez da bakarrik ezberdina termino nazionaletan. Baita ere termino sozial eta ekonomikoetan ezberdina gera. Badira datuak eta hemen aipatu egin dira. Renta per capita ezberdina daukagu. Gure industriaren pisua ekonomian ezberdina da. Gure kultura eta gure hezkuntza sistema herriti sortutakoa da, eta beraz ezberdina gara, eta hori horrela baldin bada. Nolatan utziko diegu beraiei gure bizitzaren kontrola? Zergaiti jarraitu behar dugu pentsatzen, ez gerala nahikoak, ez dugula inteligentzia nahikoa guk gure erabakiak hartzeko? Hori bukatu egin behar da, eta bukatu behar da herri honek errepublika desente batean bizitzeko eskubidea duelako. No solamente somos diferentes en términos nacionales, también lo somos en términos sociales y populares. Tenemos diferentes rentas, nuestra industria tiene otro peso específico en la economía, tenemos un sistema educativo creado desde abajo, somos diferentes también en eso. Y entonces la pregunta es: ¿qué ganamos con ser o con formar parte de un Estado que toma decisiones por nosotras y por nosotros y que no las toma en la dirección de defender nuestros intereses, sino que además las toma contra nuestros intereses? No tenemos ningún interés. Y por lo tanto, esto es lo que venimos a decir hoy otra vez aquí. Esa es una constitución cárcel de pueblos. Esa es una constitución capitalista que niega los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Esta no es nuestra constitución. Eta hori gutxi balitz, orain kontrarreformaren operazio batean daude. Ikusi ditugu Andaluziako emaitzak, baina ez da hori bakarrik. Por cierto, globoak ikusi ditu danean pentsatu dut, hau boseko konzentrazio bat izango dan. Andaluziako emaitzek beste gauza bat esan nahi dute, agerian jarri dute gauza bat. Lehen aipatzen nuen, la izquierda independentista tiene la obligación moral, ética y política de decirle a la gente las cosas como son. Y llevamos tiempo advirtiendo de que no solo en el mundo y en Europa, sino que también en el Estado español hay una grave involución política. Y esa involución política la hemos visto tras los resultados andaluces. Pero no es solo porque Vox ha obtenido un buen resultado electoral, que también. Es porque en el fondo hay una tendencia estructural en el Estado que lo que busca es recortar nuestras libertades nacionales y sociales. Y el señor Pablo Casado, que luego me cita constantemente porque quiere que le conteste en Twitter y no le voy a contestar, aunque igual hoy le digo algo. El señor Pablo Casado representa el programa de la contrarrevolución, de la contrarreforma y el programa reaccionario en el Estado español. Y la plantea con claridad y por lo tanto no vale mirar a otro lado a hacer el avestruz. Dice que lo que hay que hacer es aplicar el 155 con más dureza a Cataluña y a quien se le ponga delante. Dice que hay que recortar los derechos de las mujeres. Dice que no hay que darles derechos a los inmigrantes. Dice que nos quieren llevar para Madrid la educación y la sanidad. Y lo que dice en definitiva es que hay que instalar en el Estado español un Estado autoritario. Esta es la involución a la que tenemos que hacer frente. Y el señor Casado le pone voz y plantea permanentemente una especie de estrategia de provocación para que yo le conteste. Hoy solamente le voy a contestar una cosa. Hay una frase, yo que soy filósofo, que aprendí hace tiempo, que dice lo siguiente: los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Y esta es una frase de Platón.
Ya sé que es difícil que conozca incluso a Platón, porque creo que no le tocó como asignatura en ese máster que le regalaron en Madrid. Eta honetan, garai eta fase historiko honetan, zer egin behar du Bilduk? Zer egin behar du ezker independentistak? Ezker independentistak eta Bilduk zer eskaintzen dion herri honi? Guk argi eta garbi esaten dugu, involuzioaren aurrean prestatu behar dugula gure burua, prestatu behar dugula gure herria, eta prestatze horretan indarrak gehitu egin behar direla. Hay que sumar fuerzas, hay que construir grandes alianzas, alianzas democráticas en defensa de la democracia, en defensa de los trabajadores y de los pueblos, en defensa del derecho de autodeterminación. Alianzas amplias que sean además de naturaleza antifascista. Y eso es lo que estamos haciendo. Y estamos dando pasos en esa dirección. Pero no solo en términos electorales, tiene que ir más allá. Porque la que se nos viene encima hay que pararla. Y H. Bildu le ofrece a este país algunas cosas. La primera, honradez intelectual. No le mentimos a la gente, le decimos la verdad. En segundo lugar, responsabilidad y prudencia para decirle a la gente que las cosas no son fáciles, pero que las cosas se pueden cambiar. Y en tercer lugar, una estrategia de suma, de liberación, de construcción de grandes frentes, de grandes bloques, de grandes alianzas que permita hacer con eficacia frente a la ola de la contrarreforma. Eta horretan gaude. Eta horregatik eskatzen dugu eta aldarrikatzen dugu Euskal Errepublikaren eraikitzea. Guretzat hori da bigarren xedea eta bide horretan jarraitu behar dugu. Porque este país se merece vivir en una república decente. Y a pesar de que ahora hay quien dice que el debate es monarquía o república, decimos sí y no. El debate ahora es monarquía o repúblicas. República vasca, república catalana, república gallega. Ese es el debate. Eta zergaitik eraiki nahi dugu errepublika hau. Jendea babesteko. Jendearen eskubideak babesteko. Jendeari askatasuna eta berdintasuna eskaintzeko. Horretarako nahi dugu guk Euskal Errepublika. Eta horregaitik babesten dugu jendea. Pensionistak, emakumeak, gazteak. Eta aprobetxatu nahi dut berriz ere gauza bat esateko. Me quiero dirigir al lehendakari de las tres provincias, a uno de los tres lehendakaris que tiene el país. Porque también hay lehendakari en Lapurdi, Baxe Nafarroa y Xuberoa, y también hay lehendakari en Nafarroa. A uno de los tres lehendakaris de este país. EH Bildu está haciendo un esfuerzo para construir unos presupuestos que no den la espalda a la gente. Para construir unos presupuestos que empiecen a dar satisfacción, siquiera parcial, a las demandas de la gente. Porque no hay proyecto nacional que no cuide a su gente. Porque no hay comunidad cohesionada si no se hace defendiendo los derechos. Y el dilema es bastante claro. O se hacen unos presupuestos al servicio de las élites económicas y de Confebas, o se hacen unos presupuestos al servicio de las mujeres, de los jóvenes y de los pensionistas. Si se hace esto segundo, estaremos ahí. Si no, no estaremos ahí. Merezi dugulako halako errepublika batean bizitzea, porque a pesar de las grandes palabras y de las grandes teorías, nosotros y nosotras decimos una cosa. Hace tiempo que un líder latinoamericano dijo que el socialismo en Brasil consistía en que los brasileños comieran tres veces al día. Marcat. Ellos tenían que comer y yo tengo que beber. Pues bien, aquí les decimos que la izquierda independentista no está dispuesta a soportar una administración pública que no entienda que nuestros mayores y nuestras mayores estén pensándose en poner la calefacción los inviernos porque no les llega el sueldo de miseria que cobran. Eso
no es un país decente. Eso no es una comunidad nacional que esté instalada en el progreso. Eso realmente es indecente. Como es indecente seguir planteando políticas que no entienden que la mitad de nuestra población vive con miedo, que la mitad de la población de este país tiene miedo de salir a la calle por la noche. Eso no es una comunidad nacional decente. Y por eso queremos construir nuestra propia república. Horregatik eta bukatzeko, konfiantza osoa daukagu gure herrian. Ez dira garai onak etorriko, ero agian bai, aprobetxatuko ditugun aukerak, eta ongi aprobetxatu gainera. Baina ezker independentistak estrategia bat eskintzen dio herri honi. Zintzotasuna, konpromisua, maitasuna bere herriarekiko, eta baita ere, zuhurtzia eta ardura. Eta zuhurtziarekin eta arduraz jokatuko dugu. Badakigulako ateak irekiko direla. Eta Katalunian bezala, Galizian bezala, Euskal Herrian ere irekiko direla. Eta horregaitik, lehenik eta behin, mezu bat helarazi nahi diet Kataluniako preso politikoei eta herriari. Baita ere euskal preso politikoei, baita ere Galiziar herriei. Y sobre todo, un abrazo de izquierdas y republicano al pueblo jornalero andaluz y a los antifascistas de Andalucía. Verás. Animo guztiei, bidea egiten ari gara, prudentziaz, baina ziurtasunez, guk azken muturreraino eramango dugu bide hau. Eta bukatzeko, Latinoamerikako lider batek esaten zuen esaldi batekin bukatu nahi dut. Baina uste dut etzela berea, uste dut Vietnameko lidergoak erabiltzen zuela. Eta horrela dio, prudentes, hasta el límite de la cobardía. Decididos hasta el límite de la temeridad. ¡Gora Euskal Herria askatuta! ¡Gora Euskal Herria republika!